Bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. Organizaciones sindicales y representantes de la sociedad civil anunciaron una marcha para este próximo 11 de septiembre. La actividad es en protesta por las propuestas contenidas en el plan de ajuste fiscal que será entregado al gobernador Alejandro García Padilla mañana martes. La marcha comenzará en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan y culminará en el Capitolio. Será este viernes a partir de las 3 de la tarde cuando múltiples organizaciones marchen hasta el Capitolio en contra del plan de ajuste fiscal que, según estos, aumentará la desigualdad social, empeorará la calidad de los empleos y agravará la economía de la isla. Nosotros no solamente vamos a iniciar una lucha para oponernos a las medidas de austeridad, sino que vamos a iniciar una lucha para procurar que se tomen las medidas que se tienen que tomar en el país y que son contenidas, como ya se ha dicho aquí, sobre todo por los sectores económicos que están viviendo y que están beneficiándose de la crisis que vive Puerto Rico. Nosotros estamos muy conscientes que estamos en medio de una crisis, pero existen las medidas correctas y el gobierno no está dándonos a nosotros, las organizaciones sociales, el espacio ni la atención. Juan Rosario fue más allá de calificar a los asesores de estas propuestas como terroristas al servicio de la mafia económica del país. No tenemos que ir a hacer ninguna investigación para saber lo que va a pasar. Eso ya se hizo. Esa década del 80, cuando se empiezan a instaurar este tipo de medidas en Latinoamérica y que en el 85 están empezando a montarse en todos los países, y que crea lo que se llama la década perdida, donde en esos próximos 10 años todos esos países aumentaron las tasas de mortalidad, todos esos países aumentaron la pobreza, aumentaron la desigualdad entre la gente, ¿producto de qué? De las privatizaciones y de las reducciones que se hicieron en los servicios públicos. Una década después de eso, América Latina despierta, empieza a cambiar eso, empiezan a recuperar las mismas empresas que habían privatizado, y el resultado todo el mundo lo está viendo. Es una de las regiones con más progreso en esa última década. Según se ha filtrado, el plan de ajuste fiscal propone eliminar el bono de Navidad, reducir el salario mínimo y aumentar el impuesto al consumo para enfrentar la deuda de sobre 70 mil millones que enfrenta el país. El Colegio de Abogados de Puerto Rico celebrará su asamblea anual desde este próximo 9 de septiembre hasta el día 12. Temas como las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, los prisioneros de guerra y políticos, como lo es el caso de Oscar López, serán parte de los temas a debatir. La asamblea es del 9 al 12 de septiembre. Ese día 10 vamos a tener un debate sobre la situación de los haitianos en República Dominicana, las deportaciones y el derecho a la soberanía territorial. Es interesante porque va a haber representación tanto de República Dominicana como del pueblo haitiano, como también la posición de puertorriqueños sobre esa situación. Y va a ser un debate, así que va a ser bien interesante. Viene mucha representación de tanto de Haití como de República Dominicana y de otros países. Por la tarde vamos a tener una actividad que también está abierto al público, que es sobre la historia de los 135 años de historia. El viernes tenemos para el público en general a las 10 y media de la mañana un foro, ¿verdad?, sobre la defensa de los prisioneros de guerra y prisioneros políticos, con Jan Soster, la abogada Oscar López, y va a estar el compañero Villanueva, expresidente del Colegio de Abogados. La tarde vamos a tener un foro sobre las relaciones nuevas de Cuba y Estados Unidos, cómo incide en Puerto Rico. ¿Y qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo? A continuación, un resumen para hoy. El Centro Nacional de Huracanes se mantiene atento a la tormenta tropical Grace. A las 5 de la tarde, su centro se ubicó en la latitud 14.0 grados norte, longitud 37.5 grados oeste. Sus vientos alcanzan una velocidad máxima de 45 millas por hora. Se mueve rápidamente hacia el oeste a razón de 18 millas por hora. El sistema ha perdido fuerza y debe continuar debilitándose durante los próximos días. Alcanzaría la zona local desde el sábado en la noche como depresión tropical o hasta como onda tropical. En el ámbito local, tarde activa en aguaceros para sectores montañosos y el oeste de la isla. Una masa de aire seco dominará la zona desde esta noche hacia el jueves, cuando se espera la llegada de una onda tropical. En relación a los embalses, Carraíz aumentó 4 centímetros, mientras que La Plata disminuyó 1 centímetro. Bueno, y nuestra emisora hermana WIPR 940M estrenó hoy la revista radial Máxima Actualidad,
que irá al aire de lunes a viernes al mediodía, conducida por la periodista Mayra Acevedo y el productor Eddie Joel Martínez. El programa presenta temas que afectan la vida diaria de los radioescuchas, con entrevistas, investigaciones y reportajes. Máxima Actualidad cuenta con colaboradores expertos en el área de economía, salud, empleo, psicología y agricultura, entre otros. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.